Hello. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you doing tonight? Are you guys okay? Hello, good evening. Hi. Oh, good. Not possible to do this in this way, so we're gonna do it this other way. All right. Okay, here we go. I hope everybody is okay tonight. We are going to continue the Unit four, guys. Unit four. Remember, we are at the last week. All right. We are at the last week of this course. Hello, Irving. Welcome. Hello, Marco. Hi, Eric. Good evening, Hi, Alicia. Good Santos. evening. Good Good evening. evening. Welcome. All right. Hello, Santos. Hello, Wendy. Hello, teacher. Good evening. Yeah, I'm sorry I didn't answer properly. Okay. Hello, Alvaro. Hello, teacher. How are you doing tonight? Fine. Okay. Guys, did you watch the video on the WhatsApp group? ¿Vieron el video que les mandé? Bueno, lo mandé ayer. Okay. Did you watch the video? De la película Yes, Apolo 13. Apollo 13, yes. Yes, Apollo yes. 13. Was it interesting? Was it interesting? Yes, the movie. Okay, what is the video I sent about that scene? What happened in that scene? ¿Qué pasa en esa escena? A ver. ¿No lo han visto todos? ¿Santos no lo ha visto? ¿No lo ha visto Bueno, todavía? lo empecé a ver, pero no lo terminé. Oh, ok. El primero es bien cortito. El primeritito que envié es bien cortito. Because I just wanted you to notice the way to express when you have a problem. All right. We usually say, I have a problem. Okay. You have a problem. She has a problem. He has a problem. Pero después de decir eso, viene y se desencadena el qué. Una serie de preguntas. And we have to describe the situation. And then we have to say what we are doing to solve the situation. What are we watching that the machines or the appliances that are having the problem are doing? Okay. So we need to express. We need to express problems in the same way. A ver, ¿a quién le ha pasado que en algún momento tienen un problema que están afligidísimos, que cómo van a hacer para solucionarlo? Y le buscan por un lado, le buscan por otro, le preguntan a uno, le preguntan al otro de los colegas, ¿verdad? Y luego le dicen, no, llama soporte técnico porque de plano ahí sí yo ya no sé qué hacer. Ajá, ¿les ha pasado? A ver, cuéntenme. Daniela. Ajá. Daniela. ¿Sí les ha pasado eso? O tal vez no es soporte técnico, sino que a su jefe, ¿verdad? Tienen que llamar al jefe porque no se pudo solucionar la situación. ¿Cómo le dicen al jefe? Jefe, we have a problem. ¿Cómo le decimos al jefe? Boss, we have a problem. ¿Cómo le decimos? A ver.
Boss, we had a problem. Ajá, ¿y qué les dice el jefe? A ver, ¿qué les diría el jefe? What is the problem? Yes, what is the problem? Ajá, ¿y qué le dirían ustedes? A ver, pensemos en algún problema X que se les pueda dar. A ver, un ejemplo, a ver, Griselda, un ejemplo. Griselda, ¿cómo qué problema es común que se les dé a ustedes? A nosotros lo más común, porque nos dedicamos como a los procesos de desabanaje de paquetería que vienen de otros países. Usualmente es bien común que, digamos, si las cargas son de 10 cajas, por decir algo, solo vengan 5. Entonces eso ya nos genera un problema por... tanto por que el cliente no va a recibir su carga completa y por lo que se le ha dicho a la aduana que viene, ¿verdad? Si son 10 cajas se le informa a la aduana que se van a declarar y entonces hay que hacer un proceso ahí de modificación. New de papers. Oh. Exacto. All right. And is that common? Sí. All right. Okay, ¿cómo diríamos eso que acaba de decir Griselda en inglés? Vaya, digámoslo, tratemos de armarlo todos en inglés. ¿Cuál es el problema? What is the problem? Podría ser, I would like to report a problem. Good, I would like to report a problem. Yes, ajá. What is the problem? Lo que Griselda está mencionando, podríamos decir algo como que le falta en el inventario. Yes, correct. Ajá. Uh-huh. Y si algo no está completo, ¿cómo está? Está incompleto. ¿Cómo diríamos incompleto en inglés? Incomplete. Yes, incomplete. Incomplete. Yes. Incomplete. Mm-hmm. So we could say incomplete packages, incomplete. We could say also items or incomplete merchandise, incomplete. We could say loading. Okay. So we could say incomplete products. Okay. So, in this situation, there is a process after we detected, right? After we detected the problem, there is a process, okay? Hay un proceso, ¿verdad? ¿Cuál sería el proceso a seguir? Ella nos comentaba que they modify the documents, right? They report the problem to customs. They have to do different steps to solve the problem. Even that they are not bringing the missing parts or the missing packages, they have to solve the situation with the customer, all right? Para eso hay que hacer preguntas, ¿verdad? Para eso hay que hacer preguntas. ¿Qué les pregunta el jefe? Vaya, si faltan las cajas, o es incomplete loading. A ver, ¿qué les pregunta el jefe? Vamos a ver. Como, ¿en qué país se quedaron o están retenidos? Ajá. ¿O cuál es la razón? Si solo es un retraso o fue una devolución al proveedor. Eso es lo que pregunto. Okay, so where are the packages, right? Where are the packages? Esa sería una de las cuestiones. Y vienen todos y empiezan a investigar y a hacer el tracking, ¿verdad? You have to track the package until you find the package. They have some stickers on it and you have to follow all the data, right? Maybe there is a barcode that you follow and it displays all the information, right? So when you locate the package, okay, localizaron el paquete. Where are the packages? They are in the USA,
Or the origin. Están en el origen todavía. No salieron de allá. Entonces, ¿qué otra pregunta nos podrían hacer el jefe? Ajá. A ver, inventemos preguntas. Dígame, Wendy. ¿Cómo, cuándo vienen? ¿Cuánto tiempo se van a tardar? No sé. Yes, yes. How long are they taking? Yeah, ajá. How long are they taking on the way? Yes, correct. Mm-hmm. We can also say, how many boxes, right? How many boxes are missing? Okay, ¿cuántas faltan? ¿Cuántas cajas faltan? Entonces, tenemos que describir la situación con ¿qué? Preguntas y respuestas, ¿verdad? Answers and obviously the questions, right? Ok, bien. Y de ahí viene el jefe y a cada cosa que le decimos nos da una solución, ¿verdad? Porque la verdad que lo que necesitamos cuando reportamos un problema no es solo reportar el problema. ¿Cuál es el objetivo de reportar un problema? Solucionarlo. Yes, to get a solution. Mm-hmm. To get a solution. If you are not able to solution or to solve that situation, then you need someone else to come and do their expertise, right? On the situation. Okay, you have to call people in the origin, you have to call the customer, you have to solve, okay? Y también para hallar la solución, necesitamos, ¿saben qué? Preguntas y respuestas. Así que, ¿qué es lo importante que debemos saber? Questions and answers, all right? Bien, para comenzar vamos a tomar la asistencia. Please, everybody, turn your cameras on and remember that when you hear your name, you will say present, all right? Okay. By the way, guys, what date is it today? What date today is today? Today is Thursday, November the 20th. Day is November 24th. 2022. Yes. Thursday, November 24th of 2022. Very good. Very good. Well done. All right. Let's start by taking the attendance. Everybody, please pay attention and say present when you hear your name. Edwin. Correct. It's with, yeah, the ordinal numbers. 24th. 24th, con la TH al final, ¿verdad? Como una Z de español. Así, vea, 24th. All right, people, please remember you have to say present when you hear your name. I will start with the number one. Edwin Salvador Hernández Márquez. Eric Gerardo Rosa López. Erika Beatriz Reyes Méndez, perdonen que es que tuve present. Un... All right, thank you very much, Erica. I went to the dentist today, so I had a root canal treatment today, so I'm not gonna speak too much, all right? There we go. I saw Eric Gerardo over there. Is it Eric Gerardo? I need you to say present, guys. Griselda Jacqueline Alfaro Argueta. Present. Present. Guillermo Antonio Hernández Coto. Irma del Tránsito Alegría Martínez. Irvin Francisco Peraza Herrera. Present, teacher. All right. I'm so happy to that you could make it, all right? Yvette Elvira Aquino Peña.
Javier Ernesto Valle Córdoba. Present, teacher. Okay. Jorge Alberto López Orellana. Present, teacher. Okay. Voy a estar solo de oyente, teacher, porque estoy en un tema de trabajo. Ok. Carla María Ramírez Rivera. Present, teacher. Carla Yamilet Rubio García. Catherine Brigitte Meléndez. Present, teacher. Okay. Marco Rubén García Rodríguez. Present, teacher. Santos Roberto Acosta Bonilla. Present, teacher. Silvia Estela Molina de Arias. Present, teacher. Igual solo voy a estar de oyente, teacher. Estoy trabajando. Ok. Vanessa Victoria Reyes Mengíbar. Present, teacher. Ok, welcome. Wendy Abigail Ángel Salas. Present, teacher. Ok. Jonathan Alexander Pérez Gómez. Zuleima Guadalupe Chicas Aguilar. Present. Ok. Álvaro Ernesto González Cruz. Present, teacher. Solo que va a Romeo. Presente, perdón. Va a estar presente hasta como las 9:30, tal vez después como oyente, porque a las 10 me toca trabajar. Oh, ok. Ok. Thank you very much for letting me know. Romeo Ernesto Solís Rivas. Present. Jonathan Alfonso Calles Pérez. Present. Okay, people. So now we are going to continue with this. Vamos a irnos a jugar un ratito, okay? Acordémonos que lo que necesitamos aprender es preguntas. Respuestas. We want to use correctly the WH words. ¿Cuáles son las WH words? What, where, how, who, when, how, which. Mm-hmm. Correct. Correct. Okay. And also, we are going to do this as the present continuous. Because when we are describing something that is happening at the same time that I'm speaking, then I use present continuous, okay? Cuando nosotros vamos a describir un problema, usualmente las cosas están pasando en el momento que yo estoy hablando. Por lo tanto, necesitamos saber preguntas y respuestas usando el presente continuo. Así que nos vamos a ir a practicar un poquito, okay? Vamos a ir a déjenme cerrar un poquito esto para que podamos continuar. A ver, entonces, vamos. Oh, les voy a pasar el link, ¿ok? Les voy a pasar el link. ¿Verdad que ya jugamos con ustedes? Quizzes.com, join my quiz. ¿Ya jugamos ese con ustedes? Solo jugamos uno de memoria, teacher. Ah, ok. Bueno, entonces ahora vamos a jugar otro. Ok. Hoy vamos a jugar otro. Y permítanme. En este hay algunas preguntas ahí. Ok. ¿Qué tenemos que contestar? Estas son de opción múltiple. Opción múltiple quiere decir que hay varias opciones y yo escojo la que es correcta de acuerdo a lo que me preguntan. ¿Ok? Entonces, ahorita les paso el link y nos vamos a ir a jugar. Vamos a ver. Hagan clic ahí. Les va a pedir un nickname. Ok. Les va a pedir un nombre para registrarse en el juego. Aquí en el de Zoom lo he puesto.
es para que usted solito vaya memorizando y aprendiendo cómo usar las WH words y cómo hacer preguntas con el presente continuo. A ver, vamos a ver cómo vamos. A ver, tengo 11 jugadores. Vamos a ver. Tengo a Katherine, a Grisel. Me miro los demás, fíjense, jóvenes. Bye. Acá dice que yo tengo 11 jugadores y aquí en el Zoom habemos 18. Quiere decir que deben haber 17. Hay varios que están de oyentes. Tenemos a Silvia. Tenemos a pero ya Jorge. Entré yo. Ya entré yo, teacher. Oh, ok, ok. Vamos a ver entonces aquí. Tienen que aparecerme. Ok, tengo 12 jugadores, jóvenes. Vamos, vamos uniéndonos todos. Solo hay que hacer clic en el link, pone su nombre y entra. ¿Estamos listos? ¿Alguien ha tenido problemas? Dígame ahorita, por favor. Teacher, yo no sé por qué no les aparezco, pero a mí sí me ha dado hasta código. Ok, el código es 488441. Sí. Ok, perfecto, perfecto. Sí, no, no me aparece. Vamos a ver, tiene que aparecer. Ya casi, ya casi. Por ahí va, por ahí va. A ver, somos 10 y tienen que haber 17 en el juego, ok. Tengo ahorita 12. A mí no me aparece el código ahí. ¿No le aparece? Teacher, no. Yo creo que aparezco dos veces, no sé por qué. Ah, no, ya solo una vez. Oh, ok. Que me aparece el nombre arriba y el nombre abajo. Ah. Ya estuvo. Ok. Sí, sí, sí. Ok. Va, revísenme ahí cuántos les aparecen a ustedes. Ok, ya tenemos más, ya tenemos más. 15. Ok, I have 15 too. All right. Le voy a dar iniciar, pero lo que yo necesito es que todos entremos, ¿verdad? No queremos dejar a nadie fuera. No te digo que no tengo código, que metamos el nombre. Ajá, o sea que Santos, usted le tiene que dar clic al link que envié ahí en el chat de Zoom. Luego le va a pedir su nombre. Usted le escribe su nombre y le da entrar. ¿Hoy sí? Vale, voy a dar iniciar. Y no hay ningún problema, Santos. Usted puede agregarse en el momento ya iniciado, ¿ok? Bien, vamos pues. ¿Están todos listos? Are you ready? Are you ready to start? Yes, teacher. Okay, remember that you have to select the correct option. There we go.
Go, team, go. Hay que mejorar la puntuación, vamos. Bien, Javier, you are in the first place. Come on. Did you finish? Romeo, good. Good job, Wendy. There you go, Vanessa. Yes, Santos. Suleyma, good. Go, go, Carla Maria. Go, go. You can do it. A ver, Grisel. Hay que mejorar esa puntuación. En grupo llevamos solo 59%. Subamos, subamos. Eso, 61%. Vamos, vamos. Sixty percent. Hey, everybody. Yes, 61%. Yes. 63. Good. Those who finished, please raise your hand. Maybe with an emoji, you can raise your hand with the reactions. Haha. Teacher, a mí me sale yes. Que ya finalicé. All right, good, good. Está bien, Wendy. Es que ya tengo 10 que han finalizado. Vamos a ver quiénes son. A ver. Igual, teacher, me salí, me sacó, no sé. O no sé si no la terminé, pero yo vi que me salían dos de no sé qué me decían. No, cómo no, sí lo terminó, Silvia, sí lo terminó. You finished. Bueno. Uh-huh. You finished. All right, look,
A ver, tenemos. Yeah, 16 participants. Yes. Okay, everybody's done, I think. Very good, Grisel. I have 3,200 points. Good. All right, people. Look, en grupo, nuestra precisión nos queda de, ya les voy a decir de cuánto. Ahorita vamos a ver la precisión. O sea, cómo nos ha ido, ¿verdad? Vamos a verlo ahorita. Vamos a ver, let's go and check, because we need this percentage. ¿Cuál fue la pregunta que más les costó? A ver, cuéntenme. Ok, todavía tengo a alguien que está trabajando ahí. Vamos a ver. All right. Let's play pause. Teacher, yo no sé por qué a mí no me le doy y ahorita me, como me salió y me dice volver a intentar. Ah, volver a intentar. Quiere decir que ya terminó. Ajá. Ah. Hasta ahí quedamos. Ajá. Bye. Tenemos 62%. 62%. No. There are 10 questions. A mí solo 9 me aparecieron. Ah, de haber fallado alguna. Y este, ha de haber fallado alguna y se quedó, o sea, no tenía algún booster para poder realizarla nuevamente. Podría ser. Ajá, porque son 10 questions, ¿ok? Vamos a ver acá y vamos a pasar por el WhatsApp, vamos a pasar, a ver. I'm so sorry, class. Se quedó frisada la última parte, pero el primer lugar lo llevó Javier. Yo lo iba a pasar por el WhatsApp para que vieran ahí toda la fiesta, pero everybody, clap and congratulations, Javier. You did a very good job. You are in the first place, all right? Good job. All right. A ver, ahora coméntenme ustedes. ¿Cuál de todas fue la pregunta que más les costó?
¿Será que yo no los escucho? No, no tengo bien el audio porque no escucho que alguien me comente la pregunta que más le costó. A ver. Teacher. Sí, sí. Había una que decía como, como que iba a ser mañana, algo así. Creo que será un poco confusa. La de Bob. No, la que iba a ser mañana. No, es que, como que decía, where is she going tomorrow? Algo así. Ok, quiero ver, dice. Oh, no, it says, where is the meeting taking place? Esta fue la que menos precisión tuvo. No me pusieron where. 5 jugadores me pusieron what y 4 jugadores me pusieron who. Quiere decir que 9 de ustedes se fueron con esa. Ahí era en dónde. ¿Dónde es un lugar, verdad? Where is the meeting taking place? Vamos a ver la siguiente. Dice, who is attending the conference? All right. Fue un 56% de precisión. Vamos a ver la de tomorrow. Estoy buscando. En esta, muy pocos contestaron también correctamente, en donde dice, when is the new office launching? When is the new office launching? Acordémonos que cuando decimos fechas, horas, seasons, o hablamos de tiempo, months, dates, es when, ok. A ver, yes, ajá, pero mire, Javier, en esa que usted me dice, what are you doing tomorrow? What are you doing tomorrow? En esa hubo un 63% que la contestaron muy bien. Se fueron bien en esa. Uh-huh. Ahí tuvimos solo 2 jugadores que marcaron you are doing. Ahí era el orden correcto como pregunta. What are you doing? What are you doing? Uh-huh. Ok, vamos a ver la siguiente. La pregunta que se tardaron más tiempo pensando, o sea, esta es la que tuvieron mucho más tiempo pensando, fue when is, y se quedaron pensando, arriving to the party, when, cuando llega a la fiesta, pero ¿quién? Nos falta el sujeto, ¿verdad? Entonces, como dice is, es una tercera persona, puede ser él, puede ser ella. Carlos, ¿qué es? Carlos es tercera persona y es he, ¿verdad? Entonces ahí era, when is Carlos arriving to the party? When is Carlos arriving to the party? ¿Ok? A ver, otra pregunta a alguien que recuerde. Vamos a ver, ¿les costó en esta otra que dice? Ahorita les digo. En esta otra dice, no, en esta todos sacaron bien. What are you doing right now? Ajá, en esta también casi todos salieron bien. Es, where is Carla going on vacation this year? All right. Yo creo que hemos hecho un muy buen trabajo, ¿ok? Hemos hecho un muy, muy buen trabajo. Así que continuamos. Vamos a la siguiente parte. ¿O lo quieren volver a hacer? Yes. ¿Sí? All right. Va, entonces lo voy a abrir nuevamente y nos vamos a hacerlo, ¿ok? Vamos. Vaya, para volverlo a hacer, ya no podemos en ese mismo. Entonces les tengo que enviar el otro link, ¿ok? Ahí vamos. Acuérdense que es multiple option, ¿ok?
We have to select the correct option. Acordémonos del orden gramatical de las oraciones, ¿verdad? Afirmativa, negativa y pregunta. En este caso, todas son preguntas, ¿verdad? Y lo que más estamos es cómo preguntar, cómo responder. ¿Ok? Y ahí vamos, casi, casi, vamos. Bye. Let's see. Okay. Casi. Y ahí estamos. Que piense que ahora, bueno, estuve con lo de la computadora. ¿Se recuerdan que ayer tuve el mayor problema de mi vida con mi computadora? Pues la cuestión es que en algunos cambios que me hicieron en la compu, me dejaron un poco perdida. Y uno de esos cambios fue que me la pasaron a español. Entonces estoy así otra vez como trabada con que las opciones están en español y ya estaba más acostumbrada a el inglés. All right, vamos a ver. Hoy sí, aquí vamos. Compartimos el código ahorita. Va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Ya llegó? No. Va, entonces lo vuelvo a pegar porque no. Va. Ahí está. Vamos todos. Uniéndonos. Hoy ya sabemos el camino. Vamos, vamos. ¿Ya entramos todos? Ya entré, teacher. Ok. Vamos a ver. Ok, vamos. Inicio. One and two and there we go.
Good. Now it's Wendy on the first place. You're on the head. Well done, Wendy. Ya finalicé, teacher. Yeah, you are in the first place. Mm-hmm. Ajá, hoy sí subimos. Ya tenemos el 70%, 70% of precision. Very good, very good. So now... Let's look at the first places. Let's look at it. Oh, we're coming down. No way. Uh-huh. There are some of you that are still on the game, right? You're still playing. There we go. 71%. Go ahead. Come on. Come on. Yes, you can do it. 71. Yes, 71%. Mm-hmm. Pero no les estuvo diciendo mucho, te has desconectado. Vale, vamos a ver cómo vamos aquí. Mm-hmm. Good job, guys. Yay. Hmm. Yes, 73%. All right. Here we go. Everybody finished. All right, here we go, here we go, here we go. Hoy sí los agarramos, vamos. Yay. So everybody, look at it. Uh-huh. First place, now it was Javier again, okay? It was Javier again. And second place, Wendy. And the third place is for Erica. Very good job. Very good job. So now we have the 73% of precision. Yes, we did it better, all right? We did it better. All right, people. So now we are going to continue. Vamos a continuar entonces con la clase. Let's remember that we are still studying how to report problems. And we make requests. ¿Cómo hacemos esas solicitudes? ¿Cómo pedimos algo? In a very formal language. I would like to... And then we add a verb, all right? Then we add a verb. All right, let's continue here. Tonight, we are going to go to the next topic, all right? To the next topic. The next topic for this video conference, number 18, is how to use could to make requests in a very polite language, all right?
So please, everybody, let's look at this. And here we go. And here we are. We want to study or continuing with the polite requests. We are using formal language. Okay? Formal language. There we go. Okay, this is the topic, how to use could for polite and formal requests. ¿Han escuchado este verbo? Could, ¿han escuchado esa palabra? ¿Alguien ha oído esa palabra? Wendy, ¿ha escuchado esa palabra? Eso estaba pensando, sí. que no recuerdo en qué, pero sí, teacher. Ok. Vamos me a suena aprender. Frío, teacher. ¿Perdón? Me suena frío, no sé. Ah, no, esa es no. Cold. Esa es cold. La vamos a escribir aquí para que veamos la diferencia. Mire, cold. Es muy diferente. Este sí es frío, mire, cold. Y en cold sí cold. Pronunciamos la letra L. Porque no hay una U ahí, mire. Aquí no vamos a pronunciar la letra L, mire. Ahorita vamos a ver que esto es un modal verb. Voy a anotar acá. Could is a modal verb. Modal verb. ¿Qué hace un verbo modal? Vaya, vamos a ver que would, el que vimos ayer, también is a modal verb. Pero ¿cuál es la función de un verbo modal? A modal verb. Ah, es cambiar ligeramente el significado del verbo. ¿Ok? Y a modal verb changes sometimes in a slight way the meaning of another verb, all right? Another verb. Y también le puede dar otro significado a la oración completa. ¿Cómo así, teacher? Ah, el significado lo cambia de esta manera. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿ok? Si yo les ponía la vez pasada, como cuando vamos a un restaurante o vamos a la tienda de la Niña María, ¿verdad? O vamos a la pulsería de Doña Lorena. Entonces, tenemos que pedir las cosas por favor, ¿verdad? Ok, nosotros decimos, denme 10 pupusas, por favor. Y es directo. No hay ningún problema en eso. Pero sonaría muy distinguido si llegamos y le decimos, me podría vender, así, muy formal, ¿verdad? Muy místico, le decimos nosotros, me podría vender 10 pupusas, por favor. ¿Ok? Vemos que, yes, le dije, me vende, ¿verdad? Me vende. Ah, ese es directo. ¿Ok? Ahora, si yo le digo, me podría vender, ah, se oye como menos fuerte, se oye más amable,
Y se oye más educado, ¿verdad? Más distinguido. Usted dirá, ¡ay, qué amable ese muchacho! ¡Ay, qué educada esa muchacha! Porque utilizamos palabras que suavizan, ¿verdad? La situación y lo colocan en ese nivel, en el nivel de educación, ¿verdad? O en el nivel de polite, en el nivel de un lenguaje formal. Entonces, could and would, okay, could and would like to, son modal verbs to request politely, okay? To request politely. Así. Modal verbs to request politely. Entonces, vaya, digamos que llegamos y le decimos, I want I want a, vamos a decir, cup of coffee. Ok, para hacerlo más rápido, digamos. I want a cup of coffee. No está mal, ¿verdad? Porque estoy diciendo, expresando mi deseo de que yo quiero eso, ¿sí? Lo deseo, ¿verdad? Ok. Pero acá si yo digo, I would like a cup of coffee. Ok. Por él solito. Ok. Por él solito. Miren acá, would like. Ya. Yeah. Esta es una diferencia que estamos viendo ahorita. Por favor, pongamos atención. Aquí decimos would like to, porque después de ese va un verbo, ¿verdad? Entonces, acá nos faltaría ese verbo, ¿verdad? I like to drink a cup of coffee. No está mal tampoco, ni es equivocado, sino que al contrario, es correcto decir I would like a cup of coffee. Vale, ahora les voy a explicar algo. Cuando nosotros estamos expresando nuestro deseo de algo o estamos pidiendo algo a alguien, entonces tenemos dos cosas. Miren, después de would like to va un verbo, ¿sí? Y es correcto, el verbo va en forma base. Pero también tenemos la otra forma de pedir cosas, ¿ok? De pedir cosas, things. Entonces, vamos a decirlo de esta manera. I would like, y aquí ya no ponemos to, miren. Aquí ya no ponemos to. Aquí, ¿qué es lo que sigue? Un objeto, miren, o una cosa. Yeah. I would like a cup of coffee. Vaya, digamos. What would you like to eat for breakfast? I would like some yogurt and cereal. ¿Ok? Entonces, vemos que ahí lo que hemos puesto es cosa, ¿verdad? Miren, esto es cosa. No es un verbo, ¿verdad? Ahí no es un verbo. Pero yo podría decir así. I, con un verbo, ¿verdad? Would like to eat some yogurt and cereal. Bye. ¿Cuál es la diferencia acá? Que en uno es necesario ponerle to cuando vamos a poner un verbo o una acción que queremos hacer, ¿verdad? O estamos pidiendo que haga alguien por nosotros también. O que yo quiero hacer. Y tenemos la otra forma en donde no le ponemos to porque no va un verbo después, sino que va un objeto. Miren, a cup of coffee. Aquí sería some yogurt. Pero aquí sí tenemos un verbo, entonces tiene que ir esta partícula. Miren, cuando vamos a decir una acción con un verbo, debe de ir eso. Bye. Vamos a ejemplificarlo ya con lo que hemos aprendido de los problemas, ¿verdad? Entonces, ajá.
una pregunta. Pero entonces en ese caso, cuando se le pone el like to y sigue el verbo, es en la forma de escritura. Pero al momento de pedir las cosas, digamos las dos formas es lo mismo. Significan lo mismo, ¿ok? Would like and would like to significa yo quiero, ¿ok? Está expresando su deseo de algo, ¿verdad? Solo que al escribirlo, si le vamos a poner verbo, lleva tú. Exacto. Y si también no, al decirlo, solo... también al decirlo. Ajá, eso es lo que no, quiero saber, si las dos formas dicen lo mismo. Sí, las dos formas dicen lo mismo. Y las dos formas, mire, esta es la forma correcta cuando yo hablo de una acción, ¿ok? Ay, perdón. Vamos a ver aquí. Esta es la forma correcta cuando yo quiero, es esta. Cuando yo quiero pedir o expresar que deseo una taza de café. Normalmente, estas las vamos a pedir cuando estemos, por ejemplo, en un restaurante o cuando en nuestra oficina hay alguien que nos ofrece, ¿verdad? Nos lleva el café al escritorio, ¿verdad? Entonces, le ofrecen opciones. Would you like some tea? Would you like some coffee? Ok, yo le digo de una manera formal, I would like a cup of coffee. Ok, y lo estoy diciendo formal. Esto es cuando es un objeto y esto es cuando es una acción o un verbo. Miren, el to tiene que ir, ¿verdad? ¿Qué dice acá? Aquí dice, yo quiero tomar una taza de café. Y aquí dice, yo quiero una taza de café. Prácticamente las dos son lo mismo, ¿verdad? Pero gramaticalmente la diferencia es que aquí hay un verbo y aquí va directo el objeto, ¿verdad? Okay, thank you. Okay, there you go. Y lo mismo era aquí, ¿verdad? Bye. Ahora imaginemos que my computer doesn't work. Okay, my computer doesn't work. Entonces yo digo, I would like a new computer. Aquí yo no estoy especificando si la quiero comprada, si la quiero que me la regalen. Yo no estoy especificando que para Navidad, no estoy especificando nada. Yo solo estoy diciendo que quiero una computadora nueva. I would like a new computer. Ahora, si yo especifico la acción por la que yo quiero obtener esa computadora porque ya no sirve la mía, entonces voy a decir que My computer doesn't work. I would like to buy a new one, all right? Or a new computer. ¿Sí? ¿Vemos la diferencia? ¿Vemos la diferencia ahí? Sí, teacher. Ok, yes, aquí teacher. Estamos recordando el would like to que vimos ayer para decir yo quiero, ¿verdad? Pero ahora estamos agregando que no solamente se usa con el would like to, sino que también cuando hay un objeto que yo quiero, no le pongo to porque no va a un verbo. ¿Ok? Bien. Y ahora vamos a ver could. Para pedir cosas, ¿ok? Ahora, cuando pedimos cosas con could, es una pregunta, ¿ok? It's a question. Tell me. A pasar list. Yes, I have to do it. What time is it? I'm sorry. One second. Yes, thank you very much, Wendy. Thank you very much. All right. Ahorita voy a tomar la lista. Vamos todos, por favor. Turn your camera on, everybody.
A ver. ¿Estamos listos? Are you ready? Edwin Salvador Hernández Márquez. Eric Gerardo Rosa López. Present. Erika Beatriz Reyes Méndez. Present. Griselda Jacqueline Alfaro Argueta. Present. Guillermo Antonio Hernández Coto. Present. Irma del Tránsito Alegría Martínez. Ok, Irma, thank you. Irving Francisco Peraza Herrera. Present, teacher. Ok. Yvette Elvira Aquino Peña. Javier Ernesto Valle Córdoba. Present, teacher. Ok. Jorge Alberto López Orellana. Present, teacher. Carla María Ramírez Rivera. Present, teacher. Carla Yamilet Rubio García. Catherine Brigitte Meléndez. Present, teacher. Marco Rubén García Rodríguez. Present. Santos Roberto Acosta Bonilla. Present, teacher. Silvia Estela Molina de Arias. Present, teacher. Vanessa Victoria Reyes Mengíbar. Present, teacher. Wendy Abigail Ángel Salas. Present, teacher. Jonathan Alexander Pérez Gómez. Zuleima Guadalupe Chicas Aguilar. Present. Álvaro Ernesto González Cruz. Present. Romeo Ernesto Solís Rivas. Present. Jonathan Alfonso Calles Pérez. Present. Okay, there we go. Okay, people, then the objective of this class is that we want to make polite requests, all right? We want to make polite requests. So this is the objective, right? And the class objective is that you will be able to make good statements. Why statements? Because they can be negative, they can be interrogative or questions for polite and formal requests, okay? Polite and formal requests. Bien, pues fíjense que could, en realidad así el significado de este verbo modal, okay, es el tiempo pasado del verbo can. Ok, es el tiempo pasado del verbo can. Entonces, vamos a ver por acá. Algunos ejemplos de cómo usamos could. Ok, cómo usaríamos could. Ajá, could es definitivamente para hacer requests, ¿verdad? Y usualmente los requests pueden ser para solicitar información. Por ejemplo, si yo le hago preguntas a alguien que me va a o que quiero que me describa el problema, ¿ok? Le puedo pedir información a través de estas preguntas. For example, cuando yo pido el nombre a alguien, existe la pregunta, what's your name? ¿Ok? What's your name? Pero usualmente en el teléfono usamos
diferentes formas o maneras de un lenguaje un poquito más elevado, ¿verdad? Ya no solo, what's your name? No. Could you please tell me your name? Okay. Could you please give me your phone number? Okay. Podemos decir, could I have your address, please? Okay. Esas son preguntas para solicitar información, ¿verdad? O para hacer un request. Entonces, could, uno de los usos es to request politely. Pero, ¿qué es lo que vamos a request? Aquí voy a poner. Could is used to request politely. Pero, ¿qué cosas? Like information. Okay, we can request information. Okay, we can request an action that someone does something for us. All right, that someone does something for us. All right. De que alguien haga algo por nosotros también, ¿verdad? Como, could you please do me a favor? Okay. Could you please do me a favor? Entonces, voy a escribir todas esas que he dicho. Y usualmente esas preguntas las usamos cuando queremos llenar un formulario. Cuando, por ejemplo, usted llama a la compañía de, qué sé yo, Claro, Tigo, o a un banco, o a una compañía que le ofrece servicios tecnológicos, por ejemplo, con el ATM, deposits, withdrawals, otro tipo de, o el internet, ¿verdad? El servicio de internet, el servicio de cable, ¿ok? Cable service, or phone service, or internet service. Those kind of service usually offer tech support. And they have to file a complaint, ¿ok? Tienen que llenar un formulario como este. Estos formularios para registrar el reporte del problema se llama complaint form. ¿Cómo se llama? Complaint form. Entonces, normalmente en el teléfono preguntamos, could you please tell me your name? Ok. Vamos, este sería como el primer ejemplo, ¿verdad? Podríamos también preguntar, could you please give me your email address? Okay. Then, acordémonos que es pregunta y que lleva question mark. Okay, vamos a ver la siguiente. Podríamos preguntar, could I have your phone number? Y le puedo decir, please, ok. Bye. Ahora notemos la gramática de esto. Al principio que ponemos el verbo auxiliar o modal, could. Después, ¿qué va? Subject, ¿sí? Subject. Miren, acá tenemos el subject. Luego, ¿qué va? El verbo. ¿Cuál verbo? El verbo principal, ¿verdad? The main verb. Pero, ¿en qué forma lo vamos a escribir cuando usamos could? Lo vamos a escribir en la forma base o el infinitivo. ¿Ok? Ahora, después de eso, ¿qué va? Después de eso, ¿qué va? El complemento. ¿Ok? El complement. All right. Tenemos esta palabra acá como para hacer el por favor, ¿verdad? La palabra mágica para que nos ayuden, ¿verdad? Entonces, vamos a decir, could you please tell me your name? Puedo decir, please, en medio, exactamente, después del
sujeto de la pregunta, ¿verdad? Ahora, puedo también decirlo al final y no me cambia en absoluto el significado, ¿ok? ¿Y creen que podría decirlo al principio? ¿Mm? ¿Cómo sonaría? A ver. Please, could you, send me an email? Okay. Could you send me an email? My God, what's going on? Here it is. Okay. Could you send me an email? Yeah. ¿Puede ir al principio? Sí, ¿verdad? Sí. Dependiendo de nuestra voluntad y cómo suene más bonito en el momento que lo vamos a decir, ¿verdad? Ok, bien. Veamos que a veces hay problemas que tienen una solución posible, ¿verdad? Que tienen una solución que no necesitamos llamar a tech support. Pero vamos a ir al manual, vamos a ver una pequeña conversacioncita, ¿ok? Para ver cómo usamos could en un request. Vaya, miren, usualmente podemos decir que would like to es como en un nivel formal al tope, ¿verdad? Luego, could es un nivel alto también, con lo que yo le podría hablar a mi jefe o a alguien que yo le debo mucho respeto, ¿ok? O a alguien que yo le debo mucho respeto. Puede ser también al cliente, ¿verdad? Al cliente yo le debo respeto. Entonces, vamos a ir al manual. También a nuestros compañeros de trabajo de otras áreas, ¿verdad? También merecen respeto. Entonces, vamos a ir a ver esta conversacioncita. Okay, acá la tenemos. Miren. I will read it first and then you are going to role play the conversation and then we go to the breakout room, all right? It says, Max and Joe, right? Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for peeps.com. We received the new printer and I need help setting it up. Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? It's on UltiPage Max 30. Okay, first, make sure that the power cord is plugged in. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. All right? Vamos a ver, leámosla nuevamente. Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for peeps.com. We received the new printer and I need help setting it up. Could you help me, please? No problem. No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? It's on UltiPage Max 30. Okay. First, make sure
that the power cord is plugged in. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. All right. Is there any question so far about the vocabulary in this conversation? Donde dice Max teacher, la antepenúltima. Plug, no sé. Plugged in, conectado. Plugged in. Plugged in. Plugged. Okay. Aquí como que fuera una T al final. Plugged. Yeah. Plugged in. Teacher. Tell me, Javier. La palabra multi-page. Ese es el modelo. El modelo inventado ahí. Multi-page. Any other question? No more questions. All right, we want to listen to Carla Maria and Vanessa. Please role play the conversation. Hello, this is Max from Stage Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joel. I work for Peps.com. We received the new printer and I need help setting it up. Could you help my please? No problem, Joe. Could you take me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Ooh, it's a multi-page max setting. Okay, first my cat sure that the power cord is plugged in. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Very good. Vamos a afinar un poquito la pronunciación, ¿ok? Vaya, la primera pregunta es, how can I help you? A ver todos, how can I help you? How can I help you? How can I help you? Abramos la boca, how can I help you? Vaya, ahora lo vamos a decir más fluido. How can I help you? How can I help you? Very good. A ver, esta compañía, si se fijan, es una compañía digital, ¿verdad? It's a digital company because it says peeps.com. Esto es como que dijéramos pajarito, ¿verdad? O sea, peeps.com. All right. I work for peeps.com. Este signo de interrogación está de más. Ahí no le hagamos caso a este signo de interrogación porque no es pregunta. ¿Ok? Ahí se fue un dedazo de alguien. ¿Ok? I work for peeps.com.
Un error así de imprenta se llama workforpips.com. Yes, un error de imprenta se llama typo in English, all right? It's a typo. All right. I work for peeps.com. 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 Peeps. I work for peeps.com. Ajá, el punto, punto com, se dice dot com. Dot com. I work for peeps.com. Peeps. Yes, así, miren, esta es la palabra. Dot. I work for peeps.com. Dot com. Yes. Dot com. Dot com. A ver, de ahí dice setting it up. Setting it up. A ver, digámoslo. Setting it up. Setting it up. Setting it up. Setting in up. In up. It up. It up. Setting 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 it up. Teacher, pero yo creo que quizás se me detuvo la compu porque... ¿Cuándo usamos entonces el called y cuándo se usa el can? El can, I can, el can. Very good question, very good question. Tomorrow we will study the informal requests, okay? En su generalidad es para, es un nivel menor, digamos, de formalidad, ¿verdad? Decirlo con quien es como más directo, un poquito más directo. Aunque siempre es amable, siempre es formal, ¿verdad? Pero es el lenguaje que usaríamos entre cheros, entre colegas o gente con más confianza, ¿verdad? Usando el quien. El quien, usando el quien. Can you, can he, can she. Could es para hablarle a mi jefe. Al cliente, a alguien que no conozco en persona o normalmente en el teléfono. No sé si se han fijado ustedes, pero estamos en la gran gritazón regañando a los hipotes, que se cerró la puerta, que cualquier cosa. Y cuando vamos al teléfono, hello, cambiamos, ¿ok? A formal language, right? Entonces este could viene a ser nuestro lenguaje formal, all right? Perfecto. Yeah. ¿Me podría decir que dónde puedo encontrar la opción de retiro o de transferencia en la aplicación de, ¿verdad? O sea, ya empieza uno a hablar formalmente y a hablar con palabras ya más alto, ¿verdad? Ok. Ahí se usa could cuando hablo con mi jefe, por mucho respeto, ¿verdad? Cuando hablo con mis mayores también, de cualquier situación, digamos, usted le debe respeto a esa persona, usa could, ¿verdad? No importa qué tipo de respeto, pero es respeto. Entonces, usa could o usa would, ¿ya? Usa would. Could, would es todavía más arriba de could, ¿ok? Could, ah, pero eso no lo tenemos, ¿verdad? ¿El qué? Would es el que vimos ayer, ¿verdad? Would. Yes. Ah, yes. Entonces ese es un poquito más arriba, pero tenemos could para hablarle a mi jefe, a alguien de respeto, al cliente, ¿verdad? Que merece mucho respeto. Uso could. Ahora, si ustedes se fijan que aquí dice can you, right? Can you. Yeah. Can you hold on a second, please? Ven que hay un can ahí. Yes. Sí. Muchas veces se vuelve en la conversación del teléfono, se va a volver hasta cierto punto indiferente al momento que ya va desarrollándose la situación. ¿Se han fijado que cuando uno empieza a hablar por teléfono empieza bien formal y de repente le dice algo coloquial, ¿verdad? La otra persona, entonces uno baja un poquito el nivel, ¿sí? El nivel de formalidad. Entonces es lo mismo acá. Could. Y luego puede usar quien de acuerdo a cómo se va desarrollando la conversación. ¿Ok? Perfecto.
Very good. All right, then. A ver, nos vamos a ir a los breakout rooms. Vamos a practicar esta conversación. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? No lo vamos a hacer con los nombres de ellos, ¿ok? Lo vamos a hacer con nuestros nombres. Y cuando regresemos, y también no vamos a hacerlo con este problema, sino que vamos a crear un problema nosotros. Vamos a ir al vocabulario que vimos al principio de los problemas y vamos a poner ahí un problema. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a desarrollar el request, vamos a desarrollar la solución. Okay, the solution. So everybody, please, vamos para el breakout room. Okay. Stop sharing. Bien, ahí les envié la conversación, the conversation, right? Casi, casi. Is there any question? ¿Hay alguna pregunta de lo que vamos a ir a hacer? Solo que si no podría mandar lo que dice del principio para tomarle captura. Lo que digo del principio. Para hacer nosotros lo del problema, teacher. Lo, como ejemplos que dio. En sus notas también los tienen. También saben dónde pueden encontrar más vocabulario. Ahorita les voy a pasar el de la clase de ayer. Pero también pueden ir al manual. En el manual hay bastante vocabulario que van a encontrar, ¿ok? Ahorita les paso el slide de la primera, ¿ok? Ahí vamos, casi, casi. Creo que hoy sí. Repita las instrucciones, teacher. Practice the conversation. Sería lo primero, ¿verdad? Para ubicarse ahí cómo va la cosa. Y luego ustedes van a hacer esa conversación, la van a seguir practicando, pero con su propia información. Ustedes van a desarrollar ahí cuál es el problema, otro problema, ¿verdad? De ustedes. Inventar la conversación siguiendo esta misma conversación, ¿verdad? ¿Ok? Hoy sí. ¿Sí? Yes. Sus nombres. O sea que prácticamente van a sustituir la información en esa, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. No se vayan a complicar en andar buscando traducciones. Van y buscan el vocabulario que hemos visto en clase, ¿ok? Bien. Lo voy a abrir así y luego voy a dar este... Ok. Vuelvo a crear porque no me las dio bien. Ahora sí. Bien, tengo a Jorge, ¿verdad? Nada más de oyente ahorita, ¿sí? Y de ahí, ¿quién más tengo de oyente? Okay. Yo, teacher, también, que ahorita ya casi me retiro, pues, por trabajo, ¿verdad? Ok, Álvaro, está bien, Álvaro. All right, lo voy a abrir así y se puede quedar oyendo hasta que se vaya a retirar. All right. Perfecto.
Hello, Suleyma. Suleyma, please join your room. Ah. Ay, espérame, no sé qué dice. Espérame. Ay. Espérame, que hoy no puedo escribir yo. Ay. Yo pensé que yo había hecho algo. No, 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 yo estoy tratando de escribir, pero hoy no puedo, fíjense. Quiero no ver. Sé por qué no puedo. ¿Y si lo escribo como chat, no le sale? Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Oh, it is an multi-page MX theory. Okay. First, make sure that the power cord is plugged in. Yeah, como plugged in. I would say the teacher. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second chat. Lo mismo sería, ¿verdad? Sí, I need help. Sending. I need, help. Sending. Ir a yeah. Y de ahí usaríamos esa expresión, could you help, ajá, como que me, si usted me ayuda, por favor. Correcto, sí va. Could you help me, please? Help. Please. Ajá. Please. Ahora va usted, Guillermo. Ok, dice Guillermo. Y necesitan. Eso así lo diría ahorita. Hello, this is the support. How can I help you? ¿Verdad? Y ahí usted me responde, hi, Wendy. Ahí sería, hi Wendy, my name is Katherine. I work for support.com. No, punto, espérame, es .com. Yo se lo dije en español. I work. Y ya estamos casi por finalizar, quizás. Vaya. Hello, this is Mac Front. This support. How can I help you? Entonces seguiría yo, ¿verdad? Sí. Vale, entonces sería Harry y Zelda, ¿verdad? No, Estela. Ah, perdón. Hi, Estela. My name is Roberto. I work
for prep, can we recover the new printer and need help setting it up? Could you help me, please? Ahora va Vanessa. No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you help in a second, please? Job is an ultipec. Met 30 para que de ahí. 30. Ahora voy yo, vea. Ok. First, make sure that the power word is pulling it. All right. It is called, you tell me what I need to do next, please. Mm-hmm. Ahora le toca a Santa. Sería second check step that the installation CD it in the train until once the ampere on the screen please and complete instant. Ah, bye. Ah, pues sí. Entonces ahora vamos a hacerla con nuestros problemas. Entonces sería, hello, this is Estela from Teach Support. How can I help you? Entonces ahí digamos si fuera, ¿cómo se llama? Vanessa me diría, ahí Vanessa. Hi, Estela. My name is Vanessa. I work for CourierInternacional.com. I heard, como compañía recibieron, sería we receive the new computer. Quiero ver. Y de ahí sigue como que si tiene algún problema, no. Sí, dice, and I need help sending it out. O sea, estoy necesitando su respuesta o algo así. No sé qué dirá ahí. Y de ahí dice, could you help me, please? O sea, como se acuerda que me decía que era más formal. Ajá. ¿Puedes su ayuda, por favor? Entonces, ahí entro yo. O entra Santa, digamos. No problem, Vanessa. Could you tell me the model? Ah, ahí está, ahí pegó. Se fijó, Vanessa. Y Santos. Porque como es una computadora y aquí decimos, no problem, Vanessa, could you tell me the new, could you tell me the model? Entonces, y las computadoras eran modelo, ¿verdad? Sí. Entonces ahí me va a decir usted, o no sé si Santa va a contestar ahí. Let me check. Let me check, can you hold on a second, please? Y ahí invéntese ahí cualquier modelo, Santos. Sí. Bueno, ahí sería, en mi caso, we receive new cell phone. Recibo nuevos teléfonos. Ah, vaya, también podría estar ahí, mire, Santos, porque usted me llama, hello, o usted, como usted usa teléfono, ¿verdad? Eso podría ser ahí, hello,
this is Santa from sí. Tech Support. How can I help you? Entonces usted va a decir ahí su nombre y va a decir qué es lo que es el support the cell phone, ¿verdad? Y puede decir sí. El modelo y todo eso. Ajá, sí, así podría ser. Entonces ahí vea Santos en la segunda línea cómo lo va a llenar. Porque nosotros con Vanessa en el tercero, como nosotros ya estamos viendo lo de una computadora, usted puede ser un teléfono. Igual, y sí. Ahí dice, let me check, can you call on the second, please? Permítame un segundo, algo así. O sea, necesito sí. De, o sea, igual, ¿verdad? Decía ella, un segundo, por favor. Y de ahí le da usted el modelo. ¿Qué modelo nos podría dar de teléfono? Podría ser un Samsung A12. Vaya, entonces ahí dice, let me check. Okay, class, let's start by role play the conversation. So let's listen to Griselda and Romeo. Please, you may start your conversation. That teacher. Solo que algunas partes son un poquito legibles, pero lo vamos a hacer, ¿verdad? Hello, this is Max from Teach Support. How can I do help you? No, yo no alcanzo a leer lo que dice. Vamos a ver, dice he Max my Romeo name. Romeo, pero eso está en su manual también. ¿No accesaron a su manual? No tengo el manual. Todos tenemos el manual en la plataforma. Ahí dice Students Manual. Sí, no entré a la plataforma. Ah, teníamos que, bueno,
Y aparte de eso, teníamos que adaptar poniendo, sustituyendo nuestra propia información. Había que decir esa conversación con nuestros nombres y un problema del vocabulario que hemos estado estudiando. ¿No lo hicieron así? Ok. Vamos a ver con el segundo grupo. ¿Les queda de tarea, chicos? Vamos a ver. El siguiente grupo es Katherine y Wendy. Ok, teacher, pero no la terminamos. Ok, háganlo espontáneo lo que les falta. Vamos. Ok. Hello. This is Wendy from the support. How can I help you? Hi, Wendy. My name is Katherine. I work for support.com. We're receiving the new computer and I need help setting it up. Can you help me, please? No problem, Katherine. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on the second, please? Ooh, it's on Dell. Okay, first make sure that the power cord is plugged in. All right, it is. Could you tell me what I need to next, please? Hasta ahí nos quedamos, teacher. Okay, very good, very good. I think you did a very good job. Ahí ya solo les falta continuar unas dos preguntas que les quedan y ya estuvo, ¿verdad? You did a very good job. All right, now okay. Let's look at Javier and Jonathan, please. Hello, teacher. Hello. Jonathan, yo era Max, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Usted es Javier. No. Hey, you are Javier. Hello, this is Javier from Tech Support. How can I help you? Hi, Javier. My name is Jonathan. Is you... I work for Rico.com. We received the new phone. I need help me setting a new code. You help me, please? No problem, Jonathan. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold second, please? Who? It's iPhone 13. Okay. First, make sure that the phone is on. All right, it is good you tell me what need you the next, please. Second, check that the iStore is installed. And here, once the menu appears on the screen, click on complete install. Good job, guys. You did a very good job. Thank you very much for your effort. You did a very good job. All right, people, it's 10:01 now. Okay, time is over for the class. Solo nos quedó Silvia, Santos, Carla, ¿verdad? Permítanme, quiero ver quién iba ahí.
Nos quedaron varios por ahí, ¿verdad? Mm-hmm. Ok. Bien, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Y mañana pues vamos a seguir siempre con polite requests y también con informal requests. Ok. Vamos con polite requests and informal requests, ¿verdad? Ahí en la plataforma les he subido una actividad de lectura. Exactamente abajo de la videoconferencia del día de hoy, creo que les va a aparecer. Para que ustedes vayan y practiquen lectura. ¿Qué es lo que van a ver ahí? Problemas tecnológicos y su solución obvia, ¿ok? Soluciones obvias a ese problema. Porque a veces hay problemas, ¿verdad? Que pues no es necesario llamar a tech support, pero hay una solución. Y a veces llamamos a tech support y nos dan esa solución. Entonces, es necesario que vayan ahí a la plataforma y hagan esa actividad, ¿verdad? Esa actividad se llama Reporting Problems and finding solutions, okay? Reporting problems and finding solutions. Aquí lo tenemos, miren, así les va a salir ahí. Miren, acá. Se quedaron ahí. Teacher, eso está en la plataforma y lo vamos a hacer entonces. Sí, eso está en la plataforma. Ustedes entran, siempre las discusiones están ahí para que ustedes hagan actividades extras y practiquen vocabulario, ¿verdad? Ustedes le dan clic a este, ¿cómo se llama? Link. Ajá. Ok. Y leemos las instrucciones. Dice, click on the link and read the article, then comment with your partner about common issues reported to IT and the obvious solutions. Pero lo van a hacer ustedes solitos, entonces no van a comentar con su compañero. Lo íbamos a hacer acá, pero se nos extendió un poquito el tiempo con la conversación. Entonces, después que hayan leído, que hayan comprendido, miren, van a hacer como un skimming, ¿verdad? Normalmente, al nivel en que estamos, no vamos a entender palabra por palabra. Vamos a ir detectando el vocabulario que hemos aprendido, ¿verdad? Entonces, vamos a responder estas preguntas. Do you report problems like this to tech support? How often do you report problems like these to tech support? Which ones? De eso que van a leer ustedes, ¿cuáles de esos ustedes reportan a tech support? Y en ese momento que ustedes están trabajando, are you having a technological problem right now? Ok. Y ahí ustedes van a contestar, ¿verdad? Y van a enviar ahí su, van a enviar su respuesta, ¿verdad? Ok. Vamos entonces a pasar lista. Please, I will call the roll. So everybody, turn your camera on. Tell me, Jonathan. Eso tiene que quedar terminado para ya mañana. Sí, es que eso es para su tiempo, digamos, en su propio ritmo, ¿verdad? Ahí es en su tiempo. Eso no va calificado del 1 al 10 o del 1 al 100, no. No, me refiero, no podemos hacerlo el sábado. No, ¿cómo no? ¿Cómo no? Sí, claro que sí. Y como son varias partes, ¿verdad? Tiene que leerlo, entenderlo, ¿verdad? Entonces lo va haciendo poco a poco hasta que usted ya tenga su respuesta elaborada, ¿verdad? Media vez usted hace su respuesta, ya la pasa ahí y me pasa la respuesta, le pone reply, ¿verdad? Eso es una actividad personal, ¿ok? Thanks. Bien. Todas las discusiones son así, ¿verdad? Se les da para que en su tiempo ustedes practiquen. Vamos a ver. Es más, perdonen, es más, ahí están todas las otras discusiones en las que ustedes pueden participar para practicar, ¿verdad? Ok, y acuérdense de que el día de ahora debe quedar subida la tarea número 18. Number 18, homework 18 for tonight.
Bien, y si quieren adelantar, adelanten desde ya, ¿verdad? Y el fin de semana hagan el examen, porque el lunes vamos a finalizar. Mañana vamos a cubrir ya todos los temas, porque ya solo nos falta can, ¿verdad? Para informal requests, ¿verdad? Ok, vamos entonces. Ready? Edwin Salvador Hernández Márquez. Eric Gerardo Rosa López. Erika Beatriz Reyes Méndez. Griselda Jacqueline Alfaro Argueta. Ok. Present. Guillermo Antonio. Present. Ok. Irma del Tránsito. She said present on the chat, right? Irving Francisco. Yvette Elvira Aquino Peña. Javier Ernesto Valle Córdoba. Present. Jorge Alberto López Orellana. Carla María. Present, teacher. Ramírez, ok, Jorge. Present, teacher. Ok, Carla María, Carla Yamilet Rubio García. Catherine Brigitte Meléndez. Present, teacher. Marco Rubén García. Santos Roberto Costa Bonilla. Present, teacher. Molina, ok. Present, teacher. Vanessa Victoria Reyes Mengíbar. Present, teacher. Wendy Abigail Ángel Salas. Present, teacher. Zuleima Guadalupe Chicas Aguilar. Álvaro Ernesto González Cruz, Romeo Ernesto Solís Rivas, Jonathan Alfonso Calles Pérez, Romeo, se me fue. Present. Romeo, ok, y Romeo se me fue, bueno, vamos a ver acá, el día de hoy le toca, no, aquí estoy, present. Ah, va, ok, Romeo, very good, ok, vamos a ver, tenemos que ahora le toca la sesión 1 a 1, a la número 18, que sería Wendy Abigail. Wendy, ¿se quiere quedar el día de hoy? Yes, teacher. All right. Vamos todos a hacer la tarea, ¿verdad? Nadie se quede sin hacer la tarea del día de hoy. Please, everybody, and have a very good night. See you tomorrow. Bye-bye. Good night, bye-bye. Teacher. Tomorrow. Bye. Bye-bye. See you tomorrow. See you. Thank you, teacher. No problem. Bye bye. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. Good night, Silvia. Teacher, perdón que esté con la cámara apagada, pero ya paró una luz de mi casa. Oh. Entonces, por eso, por okay. Eso ya no la puedo encender. All right, no problem, Wendy, no problem. Mire, solo tenía una consulta. Hay una clase en la que yo no estuve, que yo, o sea, yo después veo los videos, pues, pero porque en la tarea estuve medio ahí entendiéndole, que no sé si es un tema que dio de necesito y quiero. Entonces, no, ese es tener que. Have ajá, to and dice. Need to. Ajá, correcto. Entonces yo en esa clase no estuve y siento que por lo mismo yo empecé a ver medio la videoconferencia, pero siento que no, o sea, no la encuentro, no sé por qué. Quizá, igual yo sé que no estuve, como le digo que no estuve presente, pues, pero siento que me cuesta cómo identificar en qué momento usar el need to y el have to. ¿Verdad? Ajá. No sé cómo hacer en ese caso para tenerlo como un poquito más claro. Ok, usted quiere saber la diferencia entre ellos dos, ¿verdad? Ok, sí, son dos auxiliares. En este caso son dos auxiliares porque necesitan un verbo para tener el significado, ¿verdad? Entonces, okay. Have to lo usamos para cuando expresamos obligaciones. Obligaciones son cosas que usted no puede cambiar, que eso es parte de su rol y no hay para dónde hacerse, ¿verdad? No hay opción. Entonces es una obligación. Y usamos need to para cuando queremos expresar actividades que necesitamos hacer para lograr un objetivo, ¿verdad? Para lograr que se haga otra cosa más, ¿verdad? A ver, déjenme llegar ahí porque en el manual tenemos algunos ejemplos que podemos ver. Permítanme. Ok. Ahí podemos ver have to and need to. Y have to, como es una, pero tiene que ir con el to, ¿verdad? Es tener sí. que,
¿verdad? Ahí no significa poseer, ahí no significa poseer, ahí significa tener que, ¿verdad? Hacer algo. Uh-huh. Tener que hacer algo, exactamente. Entonces tenemos que esas prácticamente son regular activities, ¿verdad? Normalmente sí. Esas son daily activities, regular activities, routinary activities que en nuestro trabajo tenemos que hacer para cumplir nuestra función, ¿verdad? Entonces sería, I need to go 8 a.m. No. Depende, depende. Va, mire, en español tenemos prácticamente lo mismo, tenemos... Cuando digo yo tengo que ir al doctor, ¿tienes que ir o necesitas ir? ¿Ok? Ahí viene la disyuntiva. También okay. En español tenemos ese problema, ¿verdad? De que decir necesito o tengo. ¿Es obligación o es una necesidad? Entonces es lo mismo pensado acá, solo que la diferencia es que definitivamente have to es una obligación. Permítame que se me ha congelado esto y no pasa. No se preocupe. Pero digamos ese de que yo tengo la obligación de entrar a las 8 de la mañana todos los días. Okay. O sea, como es mi horario, es una regla, digámoslo así. Uh-huh. Entonces, ahí sería I have to. I have to, yes, I have to. Uh-huh. Ah. Ya ven, ahora se me pasó para hasta arriba, permítame. Vamos a ver. Uh-huh. Vamos a ver, aquí creo que... Quiere ganas con la tecnología. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Vamos a ver. Ongoing activities. Ajá. Ok, bien. Voy a empezar desde acá, ¿verdad? Pero... A ver. Tengo que hacerlo bien. Porque el asunto es ese, ¿verdad? Que tenemos... cosas que son necesarias y cosas que pues no lo son, ¿verdad? Son obligación, ¿verdad? Entonces, quizás me voy a ir a los ejemplos que tengo en el slide. Creo que ahí va a ser más rápido y más porque se ha quedado esto trabado, el PDF, y no me deja ni cerrarlo y volverlo a abrir. Así que voy a irme desde acá. ¿Y será que la tiene muy saturada, Tich? No, lo que pasa es que el flex de la pantalla se ha arruinado. Entonces, pero se arruinó entre ayer y antier y hoy. Ajá, ahorita entonces, que está en clase. Ayer que estábamos en clase fue el acabose. Entonces, no la podía ir a dejar a que me la repararan, ¿verdad? Porque obviamente no... Ahí no íbamos a salir, ¿verdad? Con todo, sí, pero este fin de semana sí. Así que estoy aquí luchando un poquito, pero las tenemos. Las tenemos, un poquito luchando, pero por aquí está. Ya casi llego. Entonces tenemos... Doesn't... Y luego tenemos to and have to. Dios santo, ¿y esto qué pasó? Ya casi. Ay, sí. Está bien. Sí, me da hasta pena, pero ni modo. Aquí estamos. Ya ahorita basta. No, yo lo que pienso es que cómo colma la paciencia. La verdad que sí, sí. Pero primero Dios que ahorita salí. Mire, acá ya llegué a have to and need to. Ahí nos vamos a mover desde aquí para no tener problema. Entonces, ok. Vamos a poner acá, compartir para no salirnos. Y aquí está. Bien. Acá lo tenemos. Entonces, have to es una obligación and need to es una necesidad. All right. Okay. So. How to use have to and need to. It was class number 8. Entonces, por acá, mire, tenemos acá.
have to, it's obligation. Esta es la diferencia en la que radica, ¿verdad? Obligation, okay. Things we have no choice about doing, responsibilities, tasks, and activities, roles and functions. Then we have the needs or necessities, right? Needs, things okay. That are necessary to do in order to achieve a certain goal. Vamos a ver entonces unos pequeños ejemplos por acá. Una obligación en nuestro trabajo es to be respectful, ¿verdad? No necesitamos ser respetuosos. We have to be respectful, okay? Tenemos sí. Que ser respetuosos. It's an obligation, a social obligation. All right? Then we have, you have to arrive on time to work, lo que usted me decía en este momento. Yo tengo que estar okay. A las 8 en punto, si no, I get fired. Entonces, you have to arrive on time to work. Okay, it's a rule, it's an obligation. Okay, then we have to call customers in an opportune time. Tenemos la obligación de llamar al cliente, pero en un momento oportuno, ¿verdad? Okay. Entonces, nuestra obligación es que sea un momento oportuno en el que llamamos al cliente. Vamos a ver, they have to have lunch late. Ellos tienen que comer tarde por alguna situación, ¿verdad? Porque tienen que atender clientes, porque cualquier cosa. It's an obligation. Vamos a ver acá. La tercera persona del verbo have es has, ¿verdad? Sí. Entonces, para he, she, it, tenemos has. Entonces, he has to pay the university matricule or this semester, right? For study this semester. Then, pues obviamente es una obligación porque si no, pues lo sacan, ¿verdad? Entonces, okay. You don't pay, it's an obligation that you signed up for, okay? Usted firmó esa obligación. Usted está obligado a pagar, okay? O él, okay. En este caso, he has to pay the university matricule for study this semester. Luego la siguiente. She has to leave home early. Ella tiene por obligación que salir de la casa temprano. Porque si no, llega tarde. ¿Verdad? Correcto. It has to change. Así le decimos a los esposos, ¿verdad? O al esposo, a la esposa le dice, tenés que cambiar. O esta situación debe cambiar. It has to change, right? It has to change. Mm-hmm. No es que necesita cambiar, es que debe, es que tiene que cambiar, okay? Entonces, okay. Vamos a la siguiente y vemos las necesidades para ver un poquito la diferencia. Vamos acá. Entonces, mire, ya cuando expresamos need, vamos a, y es la misma forma, ¿verdad? Conjugamos el verbo de la misma manera. Para tercera persona le agregamos la letra S, ¿verdad? Okay. Pero vemos que I need to see you as soon as possible. I need to see you as soon as possible. I have a necessity. Maybe you are the one who has the solution for something, right? Usted es la que tiene la solución para algo. So I need to see you as soon as possible. O yo necesito dinero y usted me lo va a prestar. I need to see you as soon as possible. Okay? Okay. O te quiero contar algo. Tengo la necesidad de decirte algo antes que otro sepa. I need to see you as soon as possible. Okay? It's a necessity okay. Or a need. Vamos a ver. Después dice, you need to relax before the exam. You need to relax before the exam. No es una obligación relajarse antes de un examen. Pero sí lo necesito. It's an option. It's an option. Yeah, but you need when you get nervous, ¿verdad? Cuando usted se pone muy nervioso, porque hay quienes no necesitan, ¿okay? They are confident. O sea, ellos van confiados. So, you need to relax before the exam. Vamos a ver la siguiente. We need to call clients in order to increase sales. Necesitamos llamar a los clientes, ¿verdad? Para incrementar las ventas, ¿verdad? Entonces, vemos, we need to call clients in order,
aquí, in order, ya nos dio la idea que podemos tener acá, we need, ¿verdad? Okay. To increase sales. Vamos a la siguiente. They need to go to the immigration office to get their passport. Ajá, los necesitan ir allá, porque aquí no se los van a dar en el aeropuerto. Usted necesita ir a tal parte. Y usualmente en español así lo usamos. Mire, usted necesita ir al banco tal a pagar, ¿verdad? Usted necesita, okay, qué sé yo, caminar 3 cuadras para alcanzar el bus. Okay, you need, right? They need to go to the immigration office to get their passport. Vamos a ver el siguiente. He needs to lose weight to become a model. Esta es una frase que no necesariamente, ¿verdad? No lo necesita. ¿O sí lo necesita? No necesariamente. Ajá, porque en algunas tallas se necesita, ajá, gente grande, ¿verdad? Así como, no, como yo, como nosotros le iba a decir. Como yo. Ok. Entonces, va. Yo puede ser que lo necesite o puede ser que sea una obligación. Por salud, ¿usted qué cree? ¿Sería obligación o sería necesidad? Una necesidad. Para mí, pero es una obligación. Entonces, aquí caemos en un detalle en que en los dos idiomas tenemos eso. Tenemos que llega el momento en que se vuelve indiferente, ¿verdad? Ya con el uso, esto se vuelve indiferente, pero sí es necesario en la mayoría de situaciones hacer la diferencia de la obligación y de la necesidad. So, have to for obligations and need to for needs. O sea que puede llegar un momento en que los dos queda bien, decir need to o decir have to. Esa era mi duda, que si en alguna ocasión, en algo que es como uno dice 50-50, que se, yeah, puede usar. Yes. Se puede usar uno, se puede usar. Ajá. En ese caso, ya quizás lingüísticamente sería indiferente, ¿verdad? No, okay, le altera, no le da un significado diferente. Prácticamente vienen a ser synonyms, sinónimos, ¿verdad? Pero en, okay, unas ocasiones. Pero hay ocasiones en que en su mayoría es have to and need to, ¿verdad? Es obligación, okay, y necesidad. Pero dependiendo del contexto y de la situación que la persona está viviendo o que el objeto está pasando, entonces, ahí va a ser cuando vamos a saber si le ponemos need to or have to. No hay una fórmula mágica, ¿verdad? Para decir, ah, uh-huh, aquí es need to. No, aquí es have to. No hay una fórmula mágica. Lo que sí. Que quizás es lo que me había perdido un poco, es que como, o sea, yo lo entiendo, pero no tengo mucho vocabulario. Entonces, uh-huh, cuando uno, o sea, no sabe cómo, hasta qué punto es una obligación. Porque no sé cómo usted dice el contexto de lo que estoy diciendo. Exacto. Pero sí, así, sí, ya me quedó claro. Ajá. Cuando son reglas, por ejemplo, del trabajo, son have to. Ahí sí que son have to. Y cuando son humanas, cuestiones humanas o cuestiones inherentes, ¿verdad? Nuestras necesidades que debemos llenar, es need to. ¿Verdad? Ese es, okay, como un parámetro pequeño, aunque no siempre se cumple, pero en general esa es como la norma, digamos. Uh-huh. Ok, exacto. Apple signature. Esa, uh-huh, esa era como que sentía que estaba un poco confusa. Ok, pero esto sí, está en la, claro, unidad 1 del manual. Usted, ajá, puede ir ahí a la unidad 1, yo porque aquí se me frizó y fíjese que todavía sigue frizado. Él, sí, todavía sigue ahí, mire, no pasó de ahí. Alcanza, sí, a ver por ahí, ¿verdad? Aparece. Un poquito se alcanza a ver, pero ajá. Ajá, ahí se ha quedado frisado, ya no pasó de ahí. Entonces, me disculpo, ¿verdad? Pero en cuanto yo lo encuentre, yo se lo pongo en el WhatsApp, ¿verdad? Para que usted vea y le voy a poner ahí como con flechita las diferencias, ¿verdad? Ok, teacher. Ok. Sí. Pero ya me quedo bastante claro. Great, great, Wendy. Yeah. Muchas gracias. I really appreciate your effort. And
I have listened to you and you have a very good pronunciation. So you have to practice more. Use your vocabulary, Wendy. Use your vocabulary. Usted okay, sabe teacher. Bastantes palabras, así que las que ya se sepa, dígalas, ¿ok? Dígalas en inglés, aunque vaya ahorita en Spanglish, no importa, pero ya va agregando, ¿ok? Así okay, que no, usted no tenga pena, a la hora de la clase, participe, ¿ok? Ok, muchas gracias, teacher. Very good, very good. Then, if you don't have any more questions, I think we're finished, right? Yo creo que solo eso sería. Okay, no problem then. And see you tomorrow, Wendy. Good night, teacher. Have a very good night, you too. See you, bye.